Hola y gracias por visitar nuestro proyecto en Indiegogo. Nosotros somos estudiantes de comunicación audiovisual en la Universidad de La Sabana, en Bogotá, Colombia. Durante este semestre realizaremos un documental sobre la historia de Cristian Oidor, un joven indígena NASA que fue desplazado por la guerrilla de las FARC en el año 2000. Actualmente, luego de ser jornalero, agricultor e incluso habitante de calle, Cristian está intentando ingresar a la Universidad Nacional de Colombia para estudiar Derecho y Ciencias Políticas y de esta manera convertirse en defensor y líder de su pueblo. Pero también intenta liderar un proyecto para la creación de una fundación que traería a jóvenes de regiones aisladas del país para que sean ellos los que estudien una carrera universitaria. Cristian es reciclador actualmente, por lo que le es imposible lograr ambos objetivos por cuestiones de tiempo y falta de recursos. Por esta razón, Cristian viajará de vuelta a su territorio ancestral en Tierra Adentro Cauca, en el sur del país, para encontrar respuestas a sus problemas y dilemas. Nosotros estaremos ahí contando y retratando este importante viaje. Con tu ayuda lograremos financiar no solo la producción del documental, sino también el viaje de Cristian de vuelta a su tierra. Tú serás parte fundamental de este documental que pretende visibilizar la cultura milenaria NASA, la cual ha sido atropellada y vulnerada una y otra vez desde los inicios de la conquista hasta el día de hoy. En un momento histórico tremendamente importante para nuestro país, cuando se discute el final del conflicto en La Habana, Cuba, entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC, y en que se comienza a ver la educación como una herramienta para el cambio social, tal como la ve Cristian. Nosotros tenemos una resistencia y sobrevivencia ya de 500 años, ustedes saben, desde el tiempo de la colonización. Entonces, la idea es nosotros hacernos reconocer y vivir tranquilos. No queremos fuerza pública, no queremos nada, sino vivir tranquilos, porque es que a toda hora tiene que ser el recurso económico y a toda hora tiene que ser. Entonces, como bien hay unas comunidades de resguardos que son autosostenibles, no, entonces yo quiero hacer ver es como eso, como ser un territorio de paz y de libertad, más que todo libertad, ¿sí me entiendes?